Moisés Aquel. Esta es nuestra urbanización número 11 de nuestro gran proyecto. Es una urbanización que ha podido ver la luz gracias al trabajo conjunto de más de 1000 colaboradores, dando trabajo de forma directa e indirecta a muchas personas y promoviendo el crecimiento del cantón. Y creo que en esto estamos construyendo junto con el municipio conforme el nuevo Daule. Un Daule con una visión para desarrollar y crecer la familia ecuatoriana, la familia de este cantón. Princesa Kate va a tener 633 unidades habitacionales, desde viviendas de una planta, dos plantas, hasta condominios de tres plantas, siempre con los mejores acabados. Contamos con canchas múltiples, tenemos piscina para adultos, piscina para niños, pérgola para el deleite de los residentes, tenemos un espacio para guardería, tenemos también en este club un espacio para mini market en la parte de seguridad física y electrónica, aparte del cerco eléctrico que circunda los cerramientos de todas las etapas, aparte de las cámaras de seguridad, aparte de las barreras automáticas de ingreso con software de control de entrada y salida de vehículos. Tenemos aquí un cuarto de monitoreo, algo novedoso, no lo habíamos tenido hasta ahora. Un sitio desde el cual vamos a tener una videovigilancia privada. Me siento muy contento de estar aquí, de ver un proyecto urbanístico tan bonito, elegante, verde, con todas las adecuaciones que nos ha tocado observar. Felicito al Grupo Vaquerizo Amador por esta iniciativa, por seguir invirtiendo en el territorio de Daule. Para nosotros es motivo de complacencia de que los inversionistas sigan invirtiendo justamente en Daule. Eso genera fuentes de trabajo, empleo, genera dinamismo económico y eso es importante para el cantón. Los invito a seguir justamente construyendo más etapas, más urbanizaciones, porque esto definitivamente que es un cambio positivo y mejora la calidad de vida de las personas. Nuestro compromiso por seguir unidos a ustedes, trabajando y construyendo el nuevo Daule.